cual con la engomada de un vehículo que no puede regularizarse. Dijo que si todo lo que sale para poder regularizarse, que mantenga esta engomada ecológica. Y mira, bueno, una de las cosas que se espera la inquietud, la preocupación, ese horror, tener la ley aquí en el Estado para la regulación de las emisiones de los vehículos, ya se sacó la ley, faltaba el reglamento, ya se salió también, ya salió publicado, hace alrededor de 15 días, pero ya con este reglamento, el gobierno del Estado va a través de la Secretaría de Salud y Gobierno de Ecología, se hará una, tengo entendido que es una licitación. Hasta antes de la reforma de la ley de equilibrio ecológico del Estado, solo Juárez y Delicias contaban con un programa de engomado vehicular.